los muchachos que nos acompañan en la tarde de hoy. Y estamos llenos de pura vida, contentos. Digamos unas vacaciones, pero seguimos educando a nuestro pueblo sobre la energía solar y cómo esto ha cambiado vida, cómo ha cambiado la familia, cómo seguimos garantizando el eliminar los aumentos y disfrutar de la paz de no quedarse oscura en ningún momento. Y esa es la parte que yo quiero enfatizar hoy, porque mucha gente se enfatiza el que, pues ahora bajó el petróleo, mire, eso va a durar 3 o 4 meses. No, y además, ¿qué cosas de esos beneficios del bajo petróleo la autoridad no hace? Exacto. Que eso son mínimo. Pero una parte bien importante, sí, cuando la gente reciba la luz de marzo se van a dar cuenta. Y en abril se van a dar cuenta. Va a ser mínimo. Esa es la próxima conferencia de prensa. Okay. ¿Para qué va a llegar? ¿De que van a bajar la luz? ¿Quién va a ser? ¿Ah? ¿Quién va a ser? José Ortiz y Wanda. ¿La va a dar? Sí, no. ¿Te va a sorprender? Sí, no, lo estamos esperando. Y entonces, José trae un punto muy importante en esto de Winmar Home y las placas solares, que es no quedarte oscura, porque en eso sí que el sistema no ha recuperado. Así mismo es. ¿Okay? Sí, el sistema está completamente débil y una de las cosas es cuántos gastos adicionales se suman al quedarte oscura, ¿no? Con el generador, con la gasolina, los mantenimientos, el daño atmosférico. Una de las cosas que estuve conociendo y disfrutando en estas vacaciones que estuvimos en Costa Rica es cómo esa gente ama y protege los recursos naturales y cómo ellos protegen la flora y la fauna y cómo se han movido a la energía renovable un 99%. Hay un sinnúmero de... Pero lo más importante es que cada casa está montando sistemas solares para cuidar más que nada su patrimonio, su isla, su atmósfera, ¿no? Y eso es un punto importante que yo le quiero hacer saber a las personas, que montar un sistema solar, igualmente como está pasando en los Estados Unidos. En los Estados Unidos muchas personas se están moviendo a la energía solar, no porque por el hecho de que la energía sea cara, porque allá es sumamente barata, es cómo contribuyen al medio ambiente. Calentamiento global. Calentamiento global, a mejorar la calidad de vida, a darle más vida a este mundo, a que nuestro planeta dure por mucho más años. Y eso es otro punto importante, adicional a los apagones, a los costos energéticos, a las autoridades eléctricas. O sea, que ni siquiera tenemos que, no tenemos ni que hablar de eso. Hay otro propósito principal que es este. Número uno, la paz en la familia. Yo, mi casa, desde que tengo mi sistema solar instalado con batería, no sé lo que es un apagón, no sé lo que es que se me vaya la luz. No me doy cuenta de lo que está pasando y la batería me corre la casa completa aquí, que hoy día tener una batería Tesla, donde tú puedes correr una casa completa, mientras que antes tenías que tener 15, 16, 18, 20 baterías y las tenías que estar cambiando cada 5 años. Eso es una gran recompensa.